Campeones, bienvenidos una vez más a un nuevo video de Need for Speed No Limit para dispositivos Android. Y voy a terminar lo que es el día 5, me quedan 15 horas. Así que la verdad es que esto se está grabando un miércoles en la mañana. Pero miren la cantidad de carreras: 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Son 15 tickets más 2 más. Así que vamos a ver qué me invento para completar esto. Miren, antes de comenzar, vamos a gastar el primer ticket. Vamos a gastar el primer ticket y voy a tratar de instalar todas las piezas que tengo ahí. Vamos a ver cómo me queda todo esto, ¿sí? Sí, la verdad es que ese tipo de actitudes son nervios a otro nivel, sí. Eso de ven a buscarme. No te conviene provocarme, Razor. A ver, permiso. Miren, tienen que saber algo. Yo quisiera estar todo el día en el lugar donde grabo siempre, pero obviamente no puedo, así por motivos laborales, por motivo de responsabilidades. Así que posiblemente la continuación de este desafío de los días hoy, de los días oye, eso para allá. va a ser grabado donde hay eco, así que ustedes me van a disculpar. Casi me quedo. Ok, eso es una orden. No te preocupes, Rivera. No te preocupes. Ok, vamos a... Tengo suficiente crédito para tratar de instalar todo lo que tengo ahí. A ver, hay un PR medio, hay otro PR a la final, perdón. 653, vamos a ver algo. Vamos a hacer todo esto. ¿Saben? Me parecía algo un poco extraño. Me parecía algo un poco extraño que ya hay una pieza que ya no se le puede hacer nada. Y obviamente no se le puede hacer nada porque... miren esto. ¡Boom! Ya no hay más planos, ¿sí? Los siguientes planos me lo van a dar. Y esto también está igualito, señores. Los siguientes planos me lo van a dar cuando termine esta carrera. Y creo que compré una caja innecesariamente. Pero no importa. Ahorita la voy a hacer chatarra y van a ver lo que va a suceder. Wow, no me tengo una de cada una de esas piezas. Qué extraño, ¿no? ¿Saben que de la pieza del turbo ha sido casi la más complicada de lograrla? Ahí está. Con eso logramos el PR medio. Y observen algo acá. Me quedo con un montón de piezas. Ok, la del nitro necesito una. Ajá, sí, la de nitro, las dos las voy a poder utilizar. La de, a ver, la otra es la de... La otra es la de aquí, imagínense ustedes. Esas dos no las voy a poder utilizar. Y la otra es la de aquí, tampoco la voy a poder utilizar. Así que debería, lastimosamente debería intentar venderla. Las cajitas de kit tampoco. El árbol primario tampoco lo voy a poder usar, miren ustedes. Ya esto está al máximo. Aquí me hace falta solo una pieza. Así que vamos a ver qué me van a dar aquí. Ok, esta es súper necesaria. Bueno, esa no. Esa tampoco. Esa sí. Creo que llegamos hasta 4. Sí. Vamos a hacer las que siguen. A ver, ese disco de freno por 6.000. Déjenme ver algo. Ese disco de freno se necesita aquí, aunque... Vamos a revisar algo aquí. Ustedes disculpen que vaya a hacer esto como siempre. Siempre les digo, siempre les recomiendo
que tienen que revisar. Ajá, ahí hay otra que necesito importantísima. Aquí está, ¿ve? No voy a gastar crédito en eso, ¿sí? Porque ahí me lo van a dar. Y a ver qué más hay por aquí. A ver esa otra. Que es parte de aquí. Yo creo que tengo solo una. Voy a necesitar dos. Vamos a revisar. No recuerdo si me la van a dar aquí. Si me la dan aquí en alguna ocasión, obviamente no la compro. Creo que no, así que eso va a ser mío. Para ver. Sí, eso va a ser completamente mío porque no me la van a dar en ninguna otra carrera. Así que señorita, venga para acá conmigo porque usted sí va a ser esencial. Ok, continuemos aquí. El PR máximo era 653, si no me equivoco. Ahorita lo volvemos a revisar. Había alguien consultándome de dónde salía el auto de Razor, el Mustang GT que él utiliza. Eso también fue un desafío pasado, al igual que este desafío de este Razor, de este BMW M4 Razor. Sucede lo mismo, ¿sí? Hay que esperar que repitan. Que lo repitan también. Obviamente creo que en esta etapa no está añadido porque ese auto no estaba en la lista de lo que es la actualización. Así que posiblemente para la siguiente puede que ya esté disponible, ¿sí? Alguien se está frustrando. Saben, hace un momento estuve tratando de buscar planos del Ford GT 2017 y me hacen falta 20 todavía. Pero bueno, la verdad es que logré bastante porque me hacían falta casi 30. Lo cierto es que Razor no tiene ni siquiera la menor idea de quién se está enfrentando. Ok, vamos a hacer esto aquí. Ok, ya instalándole lo que venga aquí, también va a llegar a la parte máxima de aquí del desafío. Obviamente me van a hacer falta dos partes ahí, pero esas las consigo, no se preocupen. Vamos a continuar. Me quedan solamente dos tickets. Lástima que no tengo más tickets. Pero obviamente no voy a gastar oro, ¿sí? Voy a esperar. Yo creo que me va a quedar exactito el tiempo con los tickets. Vamos a ver.
Ok, una más. Ahorita les voy a mostrar lo que yo les decía. Me quedan 15 horas y 37 minutos. Obviamente va a ser todo el día. La verdad es que no sé si poder publicarles completamente esto el mismo día, miércoles. Eddie, lo que pasa es que tú eres un manco, Eddie. Sí, la verdad es que lo quiero en mi colección también. No, mentira, Eddie. No te preocupes, déjamelo a mí. Déjamelo a mí. Y si no le puedo ganar, allá lloro. No creo que una carrera de esas cueste más de 100 lingotes de oro ganarla. Ok, lastimosamente es mi último ticket momentáneamente. ¿Saben? Me da un poco de risa eso de que esto es para el ganador, si igual son piezas. Regálame planos, Rivera, yo necesito planos. Ok, miren, 15 horas son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... 11, 12. Suficiente tiempo para hacerlo con los tickets sin necesidad de utilizar oro. Así que bueno, esto se me va a reiniciar en un momento. Ese disco de freno que vemos ahí, me lo van a dar más adelante, así que no lo voy a comprar. Y obviamente ya con ese disco de freno, la pieza va a llegar al máximo. Solamente me hace falta esta pieza para llevarla al máximo, así que voy a tratar de rastrear. Bueno, la verdad es que esa pieza que está ahí, la otra también sí me la van a dar por acá. Así que bueno, vamos a hacer una pequeña pausa. Cuando tenga los siguientes 5 tickets, jugamos. La verdad es que les había dicho que el PR máximo era 653. Yo estoy en 645. La verdad es que tengo un montón de cosas que vender que no voy a utilizar. Así que vamos a ver qué me invento de aquí a dentro de un rato. Así que no lo voy a hacer todavía. Así que bueno, campeones, ánimo, no se rindan, ustedes pueden. No se olviden de hacer sus tareas diarias. Miren, en un ratito hice 6 tareas diarias sin darme cuenta. Así que voy a correr esto de una vez. a ver, sí. Ajá. Ya tengo dos de combustible. Vamos a ver algo aquí. Me encantaría que hubiera habido más tiempo para seguir haciendo esto, pero lastimosamente no hay tiempo. Es un milagro que no me hagas pasar pena mientras que estoy grabando. La verdad es que les voy a confesar algo, de los autos que he estado buscando planos, este es el que más me ha costado, sinceramente. Está súper complicado el hecho y el sentido de que a veces me lo... O sea, están variando demasiado lo que es donde está el plano y es un poquito, bastante complicado adivinar dónde está, sí. Pero ahí vamos, sí. A ver, acá hay algo en el Black Market. Miren, yo quiero este carro. No, mentira. Por ahí se me repetirá el evento, así que podré ganarlo, ¿sí? Miren, ese auto, tanto como este señor, tampoco no lo tengo. Así que por ahí espero que se repita sin ningún problema. Así que bueno, campeones, gracias siempre por todo su apoyo. Gracias por estar aquí. Gracias por ser parte de esta pequeña pero gran familia. Voy a esperar los siguientes tickets y vuelvo con más de Need for Speed. Pausa y volvemos, campeones. Ok, campeones, continuación del día 5. Van a escuchar un poco de eco, no le presten atención a eso.
Recuerden que como no estoy en el mismo lugar de siempre, no les voy a hablar mucho, solamente van a escuchar el juego, ¿ok? Solo dos carreras más y terminamos. Una más, campeones, una más. Al parecer alguien volvió a tratar de vengarse, el señor Conrad. Pero también va a ver la parte de atrás del MW, no se preocupen.
Ok, campeones, con esto terminamos los siguientes tickets que teníamos. Los 5 tickets que teníamos. Vamos a instalar lo que tengo pendiente ya para entonces esperar los siguientes 5 tickets, que son dentro de 5 horas, ¿ok? Una, dos, tres, cuatro, cinco y tres más. Me quedan todavía 11 horas para poder hacer todo esto, ¿sí? Quiero ver esto. Wow, subió 2 puntos, excelente. Y tengo las 2, excelente. Creo que el carro casi, casi lo vamos a llevar al máximo. Wow, 6.50. Ya tenemos el PR casi del día. Solo 3 puntos. Ya casi campeones. Creo que todo esto lo voy a vender. Pausa y volvemos cuando esté listo. Bueno, campeones, como siempre le comento, un poco de eco, pero continuemos para tratar de adelantar esto antes de que se nos acabe el tiempo. Felicidades a todo el que lo ha logrado en este momento. Ánimo que ustedes pueden. Como siempre les digo, va a haber un poco de ruido, personas hablando o algo, pero no le presten atención a eso, ¿sí? Lo que tenemos que prestarle atención es a las carreras de los juegos. Vamos a lograrlo, sí se puede. Me quedan 6 horas, son 6 tickets. Pues dicen buenas noches, Novak. Vamos por ti.
Ok, casi, casi listo. Uno más, uno más. No sé quién va a quedar con el rabo entre las patas. ¿Quién tiene el rabo entre las patas? ¿Quién? 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 Ok, solo dos carreras más. Y creo que hasta aquí se los voy a tratar de publicar hoy mismo para que lo puedan ver, ¿sí? Observen todo lo que tengo aquí. ¡Qué barbaridad! ¡Saludos, campeones!